Breves de la semana. Dios es noticia. Los hechos más importantes de la Iglesia en Puebla. Muy buen día para todos. Les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares de esta semana. El Seminario Palafoxiano clausura actividades escolares. Abrazar a nuestro pueblo en su dolor. Conferencia Familia y Tecnología, ser padres en el siglo XXI. Curso Heaven Sex. Julio, mes de Nuestra Señora del Carmen. Vamos a ampliar la información. El Seminario Palafoxiano clausura actividades escolares. En el marco de los 376 años de fundación del Pontificio Seminario Palafoxiano, el pasado 30 de junio llevaron a cabo la clausura virtual del ciclo escolar de todas las áreas, iniciando por la mañana con el Bachillerato General José Ignacio Márquez, en donde se graduó la generación 2017-2020. El acto protocolario se llevó a cabo después de la Santa Eucaristía, la cual fue presidida por el rector de la misma institución en representación del arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien dio seguimiento a estos eventos de manera virtual a través de la transmisión en vivo de la página de Facebook del seminario. Por la tarde realizaron el acto protocolario del Seminario Mayor Palafoxiano, en donde 3 seminaristas recibieron la beca de honor 2019-2020, gracias al esfuerzo que pusieron en su formación en sus respectivas escuelas. Para finalizar, se llevó a cabo la celebración de la Santa Eucaristía. Felicitamos a todos los seminaristas que terminaron sus estudios y los acompañamos con nuestras oraciones para que perseveren en su vocación. Abrazar a nuestro pueblo en su dolor. El pasado 29 de junio, los obispos de México manifestaron su preocupación por el tiempo que estamos viviendo a través de un comunicado, en el que tocan los diferentes sectores de la sociedad que sufre por causa de la pandemia. Al inicio de este documento se lee: en medio de la pandemia, los obispos mexicanos abrazamos a nuestro pueblo en su dolor y los alentamos en la esperanza. Solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y nacionales, buscando cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivamos en comunión y a la altura de nuestra dignidad. Para finalizar el texto, los obispos escriben: al abrazar al pueblo de Dios, estamos convencidos de que es momento de generar espacios de encuentro, diálogo y consensos sociales, económicos y políticos, gobierno, sociedad, iglesia, empresa, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, comunidades e instituciones de todo tipo. Estamos llamados a manifestar desde nuestras respectivas misiones nuestro compromiso común por la vida, la justicia, la solidaridad, la subsidiariedad y el cuidado de nuestra casa común. Agradecemos a nuestros obispos de México su constante preocupación y trabajo por el pueblo mexicano. Si usted desea leer el documento completo y cada uno de sus temas, lo puede encontrar publicado en la página www.sem.org.mx. Conferencia Familia y Tecnología, ser padres en el siglo XXI. Con el motivo de la época digital que estamos viviendo, una de las conferencias que está ofreciendo la parroquia de San Judas Tadeo a cargo de los Padres Siervos de Jesús fue con el tema Familia y Tecnología, ser padres en el siglo XXI, la cual fue impartida por la maestra Estela Santillana, con maestría en enseñanza docente en Estados Unidos, y por el doctor Robin Mata, doctor en Tecnología de la Información. Los temas que abordaron fueron: ¿para qué se usa Internet en nuestras familias? ¿Qué retos nos trae el Internet a las familias en la socialización, información y entretenimiento? ¿Cómo proteger a la familia? Estas interesantes ponencias son virtuales y están siendo transmitidas todos los viernes a las 6 de la tarde por el canal de YouTube y la página de Facebook Parroquia San Judas Tadeo Puebla. La Iglesia y la nueva evangelización en las redes. Nuestra Iglesia sigue trabajando incansablemente para llegar a todos los hogares, a través de la transmisión de la Santa Eucaristía, Horas Santas, Rezo del Rosario, cursos bíblicos, asambleas de oración, conferencias y programas de radio católicos, todas ellas transmitidas en diferentes horarios. En este tiempo diferente se nos invita a ser una iglesia en casa, a participar de estas transmisiones y a ser instrumentos de amor y esperanza para quienes nos rodean, a fortalecer nuestra fe y a escuchar el mensaje de Dios que tiene para cada
cada uno de nosotros. Agradecemos el esfuerzo y trabajo de los sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos comprometidos para llevar esperanza, fe, alegría y amor a cada corazón. En esta ocasión, el grupo juvenil Philly Day de la Parroquia de Cristo Rey Los Fuertes lleva a cabo su semana de oración virtual con el lema: cuando todo parezca pesado, abracen su cruz, abrácenlo a él. Por favor, nunca se suelten de su mano. Iniciaron el 29 de junio y concluye el domingo 5 de julio. Los jóvenes del grupo transmiten desde la página de Facebook Grupo Juvenil Philly Day Cristo Rey. Aún se pueden unir. Banco de Alimentos continúa brindando apoyo alimentario en Puebla. En relación con la presente emergencia sanitaria, la labor de beneficencia es de primera necesidad, por lo cual Banco de Alimentos no ha suspendido actividades. Continuar con su labor es una acción que mantendrán, ya que es una ayuda para miles de familias que viven esta contingencia, sumados a una situación permanente de carencia día a día. Comenzó este año entregando más de 130 mil despensas y a partir de marzo, que empezó la contingencia sanitaria, aumentó la entrega de estas a más de 160 mil mensualmente en los distintos puntos de distribución. A pesar de la situación que se vive, Banco de Alimentos continúa brindando apoyo alimentario en Puebla y Tlaxcala a personas vulnerables. Ha activado algunos protocolos de sanidad para poder evitar el contagio de las personas que atienden y sus colaboradores. Julio, mes de Nuestra Señora del Carmen. Ha iniciado ya el mes de julio, que es dedicado a Nuestra Señora del Carmen. Por este motivo, el Santuario del Niño Doctor de los Enfermos nos invita a participar desde casa en el rezo del Santo Rosario, todos los días a las 5 p.m. La transmisión será desde el canal de YouTube Niño Doctor de Tepeaca y en su página de Facebook Santuario del Niño Doctor de los Enfermos. Unámonos a esta oración y coloquemos nuestras necesidades y las de nuestra familia bajo el regazo de nuestra madre en su advocación de Nuestra Señora del Carmen. Heaven Sex. La pastoral juvenil invita al curso Heaven Sex, en donde se hablará de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, pero adaptada para jóvenes. La teología del cuerpo es un recopilatorio de 129 catequesis de San Juan Pablo II, constituyen un tesoro de una gran profundidad teológica sobre lo que significa ser hombre y mujer en relación el uno con el otro y con Dios. Dicho curso se llevará a cabo por medio de la red social Zoom los lunes, miércoles y viernes, iniciando el lunes 6 de julio de 8 a 9 y media de la noche, y constará de 8 sesiones. La cuota es un donativo voluntario. Línea de oración. ¿Necesitas superar una crisis? ¿Conoces a alguien que se sienta solo y confundido? ¿Te gustaría compartir tus sentimientos con alguien? La parroquia Nuestra Señora de la Candelaria cuenta con una línea de oración para brindar los primeros auxilios psicológicos ante una crisis emocional existencial. El teléfono 2222-643566. Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Hasta aquí las noticias más importantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Nos saludamos en nuestra próxima emisión.